Nota electoral. Nota electoral. Nota electoral. En INE Radio. La reforma electoral de 2014 fijó el plazo para concluir la fiscalización de las campañas electorales y aprobar los dictámenes y las resoluciones en solo 40 días. Es decir, que por disposición de ley, el Instituto Nacional Electoral debe fiscalizar, auditar y dictaminar los recursos de todos los actores políticos nacionales y locales en una quinta parte del tiempo que preveía la normatividad anterior. Esto, luego de que la fiscalización de las campañas electorales antes de la reforma de 2014 requería un total de 218 días que corrían a partir de que los partidos políticos presentaban sus informes de campaña a la autoridad y concluía en la presentación y aprobación de los dictámenes y las resoluciones en el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. De esta forma, el modelo de fiscalización nacional, que deriva de la reforma electoral de 2014, incrementó el número de sujetos a fiscalizar, disminuyendo los plazos para realizar esta actividad. Para la fiscalización de las campañas electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización revisa y audita el destino que dan los partidos políticos a los recursos de forma simultánea con el desarrollo de la campaña. Nota electoral. Nota electoral. Nota electoral.